All right, I think we're good. All right. Good evening and welcome to Reach Out and Read at Greater New York's 28th Reach Out and Connect workshop called Child Vaccinations, What to Know. So a quick round of introductions and then I will introduce what we're going to be talking about, or I'll introduce our Reach Out and Read staff first. So I'm Kristen, I'm with Reach Out and Read, and then we also have Carrie. Hi everyone, Carrie with Reach Out and Read. And then we also have Michael. Hi everybody, Michael, Reach Out and Read. And then we also have my dad, Gabe, our trusty translator. Alrighty. So we know that parents always want the best for their kids, especially when it comes to their health. And the first step to being well-informed about vaccine truths and a first step is being well-informed about vaccine truths and myths. So we are incredibly excited tonight to welcome Dr. Anya Cornish, who is with us to answer parents' top questions on vaccines. Dr. Cornish is a board-certified pediatrician, a fellow of the Academy of Pediatrics, and an assistant professor of pediatrics at Hofstra Northwell School of Medicine, among some other other things she does too. And she is on the pediatric faculty at Staten Island University Hospital. And then we are also excited to welcome Dr. Mansi Dave, who is a community advocacy senior resident at Staten Island University Hospital. Thank you both for joining us. Thank you for having me. Thank you. All right, Dad, over to you. Okay. So, esta noche vamos a hacer el taller 28, que es acerca de las vacunas y lo que podemos entender acerca de las vacunas. Interesantemente, esta noche tenemos dos docentes, Dave, y nosotros les damos la bienvenida a ellas. Nosotros pensamos que los padres siempre tienen una imagen de los mejores amigos de los niños, especialmente cuando se trata de la salud. El primer paso para estar bien informado de las vacunas o de la verdad de las vacunas tiene que tener mucho acerca de la verdad de estas. Esta noche, como acabamos de introducir a la doctora Anna Cornish, nos va a introducir muchas respuestas acerca de estas vacunas. Y ella es una doctora que está certificada y nos tiene una información muy importante acerca de las vacunas y que tienen que tener con el Colegio de la Medicina de Norwell. Y también de la parte de la isla de Staten, de la isla de Staten Hospital, ¿no? Y también vamos a introducir la doctora Masiva Dave, que es una parte de la derecho residente de la isla de Staten, de la universidad y el hospital, que también nos van a ayudar mucho esta noche. All right. Thank you, Gabe. So without further ado, let's get started. Thank you again, Dr. Cornish, for being here. And so for our first question, we were wondering if you could talk to us a little bit about how vaccines strengthen babies' immune systems. Absolutely. So thank you again for having me here. It's a pleasure and an honor to be here serving our communities. So with that, I'll repeat the question. How could
you know, just talk about how vaccine can strengthen our baby's immune system. So our babies, our child, your child is exposed to thousands of germs. Thousands of germs every day. That happens through the foods that they eat, the air that they breathe, and everything that goes into their mouth. So babies are actually born with immune systems that can fight off some germs, but there are some deadly diseases that they cannot handle. And this is why we need the vaccines to help them strengthen their immune system. The vaccine provides a little bit of an antigen so that the body's immune system can go to work and build immunity against that certain vaccines. Antigens are parts of the germs that cause the body's immune system to start. And thanks to science, today's vaccines can protect children from diseases with very few antigens involved. Vaccines can help strengthen the baby's immune system from preventable diseases such as rotavirus that can cause life-threatening diarrhea, polio, pneumococcus, varicella, measles, and diphtheria. Okay. Dr. Cornish, nos dice esta noche que su niño puede estar expuesto a una cantidad de enfermedades en el ambiente que ellos viven, ¿no? Y que estas enfermedades o estas bacterias son muy fácilmente producidas por la cantidad de comida o la cantidad de cosas que los niños se entretienen o se pueden comunicar acerca de cualquier cosa, ¿no? Y la parte de la poner las manos en la boca es una parte bastante importante, ¿no? Porque siempre se están tocando, ¿no? Ella dice que los niños nacen con esta inmunidad del sistema para protegerse ellos de estas bacterias, pero que hay una cantidad de bacterias que ellos no pueden controlar y que pueden ser devastadoras, ¿no?, en el sistema de ellos. Ahora, si ella dice que las vacunas son muy importantes porque ellos tienen, estas vacunas pueden tener una inmunidad en el sentido de que los pueden proteger a ellos de las enfermedades. Y ella dice que en los 3,000 de los 3,000 inmunidades que ellos pueden protegerlos, ellos pueden contratarlas a la edad tan pequeña como de 2 años. Estas vacunas tienen una protección de una cantidad que es muy importante, ¿no? Y es una cantidad que es muy importante, pero que los pueden proteger a ellos muy bien. Ahora, ella dice que principalmente las vacunas científicamente protegen a los niños de unas enfermedades y que ellos también tienen una facilidad de que se protejan muy bien, inclusive cuando ellos están a la edad de los bebés, ¿no? Y en los sentidos de todos los días. Estas vacunas los pueden proteger a los bebés en un sistema muy seguro y los van a proteger a ellos de las enfermedades que son muy cotidianas, ¿no? Okay, Carrie. All right. Well, thank you for that first question.
Now, kind of moving in a little bit more to vaccines, a lot of parents might wonder, is it okay to pick and choose specific vaccines that you want your child to have and those that you might not want your child to have? So that's a great question and something that I get asked in the clinic as a pediatrician almost on a daily basis. And in general, skipping vaccines is not a good idea. No vaccine is truly more important than the next. And this can leave your child actually vulnerable to potentially serious diseases that could have otherwise been avoided. So, and another thing to consider is for some children who cannot receive certain vaccines for medical reasons, such as cancer therapies or immunocompromised population, this is the only way to have protection from these preventable diseases, is having immunity with the people around them. So if our immunization rates actually drop, vaccine-preventable diseases once again become threats to our children. If you have reservations about a specific vaccination, it is important to discuss that with your pediatrician and find out what is it about that vaccine that's making you not want to choose it, and what are the benefits of having that as well. And if your child starts to fall behind, you could always do a catch-up schedule. However, the recommended CDC Bright Future schedule is really what we want to follow, as again, no one vaccine is really more important than the next. Okay, Kerry hace la pregunta que si es, está bien que no, como padres podamos escoger qué vacunas queremos tener para los niños. Pero el doctor Cornish dice que la idea de no vacunar a los niños no es muy buena. Es una, no es una idea muy buena. Entonces, así ella dice que potencialmente escapar la vacuna puede producir enfermedades. Así bien, entonces ella considera que algunos niños pueden recibir vacunas por razones que son medicales, ¿no? Pero en general, ella dice que no es muy bueno que ustedes escapen las vacunas, porque la protección es muy buena y no quiere que, ella dice que no quiere que tú escapes estas vacunas porque la prevención es muy importante, ¿no? Entonces, ella dice que la inmunidad de estas vacunas hacen que las enfermedades o el riesgo de tener estas enfermedades no sea muy bueno. Ahora, si tú tienes preguntas o tienes algunas dudas acerca de las vacunas, tú las puedes discutir con el doctor. Ahora, si tú no tienes vacunas o tienes vacunas que has podido tener antes, pero te estás poniendo un poco hacia atrás de las vacunas, ella dice que pregúntale a tu médico y el médico te va a dar un programa en el que tú puedes entrar a una situación que es más común en esta situación, ¿no? Michael. Right, thank you, Gabe. So moving on to our third question, and this may be one of the biggest questions our parents and families might have is, are vaccines safe for their young children and why are they given so early? Thank you, Michael. So that is a common question as well. And yes, vaccines are safe for young children. You might even ask how young, and birth is really the answer. So birth is when we start giving our hepatitis B. The next vaccine series is done in around 2 months. But the reason of vaccinating, even with hepatitis B so early, is to prevent very serious complications later in life. We actually do recommend that the hepatitis B given as soon as the child is born, if not very shortly after, and not even really delayed for a time period after. As a baby that gets hepatitis, very chronically devastated later in their life. And as soon as you can get them that immunity would be best. Also, a lot of the diseases from birth up till 2 years are actually essential to make sure that the children are
properly immune. So if you do postpone the vaccines until later in life, it might actually be too late if the child does come across that preventable disease exposure. Okay, Michael hace una pregunta que dice acerca de qué tan seguras son las vacunas. Y es importante que los niños tomen estas vacunas tempranamente. Ahora, la doctora Cornish hace la respuesta en el sentido de que ella dice que estas vacunas son muy importantes para los niños y que las enfermedades de estas vacunas previenen mucho estas enfermedades, ¿no? Y que en ese sentido es muy importante que los niños tengan estas vacunas a una temprana edad porque les va a dar una protección que es muy importante. Ahora, si ellos no las toman, ¿no? Y empiezan a aparecer un poco más tarde en las vacunas, ella dice que no es muy bueno, ¿no? Pero que es siempre importante que si tú no les das las vacunas a ellos, trates de entender que le puedes dar las vacunas y puede ser una cosa importante en el sentido de que te puedes mantener con las enfermedades, pero no te demores en ponerle las vacunas a los niños. Gary. Thank you, Gabe. I do not have a child, so a lot of these questions I actually relate to my dog. And this is a recent question that I asked my veterinarian, and it definitely applies to children as well. Will giving babies multiple vaccines at one time overload their immune system? Is there a limit to what they should have at one time? Like I said, I had this question about my dog recently, so happy to hear about human babies. Absolutely. That's a perfect question. So the short answer to that is that many studies have been actually done to evaluate which vaccines and which time periods they can be given. So your pediatrician actually knows how to group the vaccination safely in the given amount of time period in between the vaccines that they should not cause a major problem. So children are exposed to many foreign substances every day with really no harmful effects. And scientists put in tiny amounts of that virus or bacteria that is not enough to harm a child if grouped correctly. But what could be harmful is delaying these vaccinations. So your pediatrician will address which vaccines to give at which visit and how much time to wait in between those vaccines so that they could be safely administered to your child, as well as if with a veterinarian, to your animal. Okay, Kerry hace una pregunta que es muy interesante en el sentido de que ella se preocupa por si le damos estas vacunas a los niños, y son muchas vacunas, ¿cómo va a afectar el niño? Pero la doctora Cornish dice que no, eso no hay ningún problema. Hay que darles todas las vacunas porque no van a resultar en una enfermedad o no van a resultar en algo malo, ¿no? Ella dice que las vacunas, múltiples vacunas, no van a resultar en nada malo. Así que cuando tú le das las vacunas a tu niño, eso no va a tener efectos malos. Ahora, ella dice que generalmente la gente que trabaja con la ciencia, dice que estas cantidades muy mínimas de los virus o de las enfermedades que ellos inserten en los niños no tienen ningún daño. Así que tú puedes sentirte muy seguro acerca de esto. Ahora, ella dice que demorar en vacunar a los niños no es una muy buena idea. Michael. All right. So now moving on to the next question. This is a very big one that has generated a lot of stir in popular culture. Is
the connection, potential connection between vaccines and autism. So Dr. Cornish, could you speak on whether vaccines cause autism? So I think this is a topic that should be touched on, as that many of our parents have this question if they ask it directly or if they don't. And I do always want to promote being transparent with your pediatrician. So the answer to that question is, despite much of the controversy on this topic, researchers have found that there is no connection between autism and childhood vaccines. However, a lot of us do have access to the internet, to multiple readings, and I say just be transparent with your provider. Print them out, show them what you're reading, and they will help you decide the validity of what you're reading and how accurate the source was. Again, a lot of what we talk today is evidence-based. It's from the CDC. It's research-proven. So if you find something otherwise, bring it to your pediatrician. Be transparent. Understand that study and its validity. And remember that from what research shows, there is no true connection. So Michael hace la pregunta que si las vacunas pueden causar autismo, que es una preocupación muy importante, ¿no?, acerca de los niños, ¿no?, porque les das las vacunas y de pronto el niño se convierte que tiene autismo. Ahora, la doctora Cornish dice que las vacunas no causan autismo. O sea que ella definitivamente dice que no hay una situación en que las vacunas van a causar autismo, así que no te preocupes acerca de eso. Ella dice que la ciencia no ha encontrado nunca una relación entre vacunarlos y la situación del autismo, así que no tienes ninguna preocupación acerca de eso. Y todos los estudios debaten que no hay una relación entre la vacuna y la situación del autismo. Carrie. All right. Next question that kind of goes along with everything we've been saying. Are vaccine side effects potentially dangerous to young children? Thank you for that question. So vaccines can cause side effects. The common ones that we see in the clinic are minor, such as low-grade fevers, some increased fussiness a day or two after, and soreness and inflammation at the site. However, rarely your child may have a severe reaction, such as a severe allergic reaction to the vaccination or other neurological side effects. This is very rare, and we do not often see them. And we do not often see vaccines causing serious harms. And the benefits of getting the vaccines does outweigh the potential side effects that are not seen in many of the children. So if we do see that you are allergic to a component of the vaccine or have an allergy or a reaction to it, we will proceed with caution. Or if there's an allergy, we might, depending on if it's severe, will not proceed with the vaccination. However, the common side effects such as soreness, low-grade fever, do happen in the children. Each certain vaccine might have different side effects. So at every single visit, when you're about to get the vaccines, it is important to be educated fully on the adverse effects of the vaccines, what to expect, and what they can cause. But to remember that severe adverse effects are rare. Carrie hace la pregunta que dice que si las vacunas tienen efectos que pueden crear ciertas otras enfermedades, ¿no? Ahora, la doctora Cornish dice que las vacunas pueden causar esto, ¿no? En el sentido de que ellos pueden tener otros síntomas después de que toman las vacunas. Pero dice que estos síntomas son muy menores, ¿no? Como una fiebre muy pequeña, como un dolor en el sitio de la inyección, y que temporalmente pueden causar un dolor de la cabeza, o que una fatiga, o perder un poquito el apetito, pero que nada muy importante en el sentido de que va a ser una cosa dramática, ¿no?
Ella dice que muy raramente estas experiencias pasan, ¿no? Pero que en el sentido de que esto pasa, los sentimientos o las medidas de los conocimientos que pueden producir no tienen nada que ver con una situación grandemente en el sentido de que te vas a morir o que te va a parecer una cosa tremendamente extrema, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Así que generalmente eso no va a pasar. O sea que es cualquier situación que puede ser dramática no va a ser mucho más que una cosa muy pequeña. En el sentido de que los beneficios pueden ser mucho más grandes. Así que si vas a comparar lo que pasa con las enfermedades, mientras los beneficios son mucho mejores. Así que no te preocupes acerca de eso. Ahora, ella dice que los niños que tienen alergias, especialmente acerca de las vacunas, no te preocupes acerca de eso, porque no va a pasar nada dramático, ¿no? Ahora, en el sentido de que si hay alguna situación en que tu niño se va a sentir que va a morir o que va a ser una situación crítica, no te preocupes acerca de eso porque no va a pasar. No tiene ninguna, las vacunas no tienen un sentido de esa razón, ¿no? Ahora, puede haber una inflamación en el sitio donde se pone la vacuna, o puede parecer un poquito de que te duela en el sentido de donde se pone la vacuna. Pero en general, tú puedes discutir estos efectos con tu doctor para que tengas una confianza. Michael. Right, thank you, Gabe. So moving on to our next question, and this is relating all of what we've previously talked about to what's going on right now in the world, and a lot of patients and families are wondering, is it still safe to take my child in for a well child visit and to receive their vaccinations during this COVID-19 pandemic? So well child visits and vaccinations are essential services and children mostly under two need to make sure to go in for their well child check and to make sure they're updated on their vaccinations. However, I would say any child that needs to be vaccinated for entrance to school, that they're just due, see their pediatrician for vaccinations, but mostly children definitely below two. Again, transparency with your pediatrician is going to be key, seeing if they have certain hours they can see you safely, if they split out, if they separate out well visits and sick visits. So if COVID-19 is a concern for you and you are worried about it, I would talk to your pediatrician directly and see if there's a time that you could come in that could limit your exposure. Ok, Michael hace la pregunta que es muy importante estos días, ¿no? En el sentido de que es importante que llevemos a los niños al doctor. Inclusive cuando tenemos la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero Dr. Cornish dice que es muy importante, más importante que cualquier cosa, ¿no? Que tú lleves a los niños y les dé las vacunas. No importa el COVID-19 en el sentido de que es más importante que protejas a tus hijos, ¿no? En el sentido de la vacuna. Ahora, ella dice que las vacunas son muy importantes y que protegen a tus niños mucho. Y que si tus niños no están protegidos con esas vacunas, con las enfermedades que son muy probables, no es muy bueno. Así que tú tienes que llevar a los niños y darles las vacunas, inclusive con el COVID-19, ¿no? Ahora, ella dice que
es muy importante que te mantengas con todas las vacunas, ¿no? Definitivamente. Y que no te preocupes acerca del COVID-19, ¿no? Es mucho más importante que vacunes a tus niños. Carrie. All right. I get the pleasure of asking our final question of the evening. And I kind of want it to be like a takeaway. So families that are joining us on this workshop, what advice do you have on how they can schedule their child's next well child visit and then go and see if they have vaccines that they either need to catch up on or how do they make sure that they are caught up on their vaccine schedule? Yeah, awesome question. So again, call your pediatricians. Call their numbers, get that number out, call them and specify that you want to schedule a well visit and a vaccination visit, if that be a regular scheduled vaccination or a vaccination catch-up. Again, remember, medical offices, pediatricians are taking extra steps to make sure that these well visits do happen and happen safely during COVID-19. And scheduling is going to be key. Asking the patients sometimes to, you know, wait outside if the weather is permitting before their appointments, or offering different times as we previously talked about, it's going to be something you could inquire about if your pediatrician is doing. Another informative thing is your immunization registry, which is something that we all use as pediatricians to document your vaccines. So ask your provider if they use an immunization registry, if some of your vaccines got lost and you can't remember where the record is. But if you do have your record, I suggest always bring it with you to make sure that your vaccines are properly documented and the correct ones are given. And the most important thing is ask. You might be unsure if your child is due for vaccinations or even if they got the flu shot this year or anywhere else. And I recommend just being open and transparent, asking the questions to the nurse on, to the provider on, or whoever at that practice can help you understand that information. And just to reiterate everything, that our true goal is to keep our community safe, mostly during these trying times, and protect them from these preventable diseases. And open communication with your pediatrician or whoever is your child's provider is going to be key in keeping them safe during this time. Que Kerry hace la pregunta que dice que si las familias que se están mirando este taller se preguntan si ellos tienen que hacer todas estas visitas, ¿no? Pero la doctora Cornish dice que tú tienes que estar muy prevenido, ¿no? Y estar seguro de que tú llamas al doctor, a tu pediatrician, y le preguntas específicamente de todas las vacunas y todas las visitas que tú tienes que hacer con tu hijo, porque es muy importante, ¿no? Ahora dice que si tú tienes que tener unos pasos extras en el sentido de que las visitas sean buenas, asegúrate que el COVID-19 no van a realizar una situación que sea diferente acerca de esto, ¿no? Entonces, si tú vas a visitar a tu doctor, asegúrate que tienes unas citas y que todo esté bien coordinado, ¿no? En el sentido de las vacunas, en el sentido de qué es lo que tú tienes que hacer con tu niño. Ahora ella dice que preguntarle a los niños o a los pacientes, que serían los padres, acerca de la situación de las visitas, tienes que asegurarte que tengas tiempo, ¿no? Para asegurarte de que todo esto salga muy bien. Ahora, ofrecer estas visitas pueden ser muy buenas porque hay muchos locales o muchas oficinas donde tú puedes ofrecer estas visitas, ¿no? Así, entonces,
puedes también tener entendimiento de cómo estas vacunas y cómo la situación va a ser, se va a ofrecer para tus niños y cómo estas visitas van a tener una relación directa con las vacunas que se van a ofrecer para tu niño, ¿no? Ahora, en el sentido del sistema, de cómo trabaja el sistema, ¿no? Acuérdate que tú tienes que tener un récord, ¿no? De cómo las vacunas han sido para tu niño, para así el doctor puede tener un buen entendimiento de cómo esto va a suceder, ¿no? Ahora, si tú tienes un récord o una situación donde tú puedes, has tenido un seguimiento de estas vacunas, es importante que lo traigas al doctor, porque el doctor va a entender mucho, mucho mejor cómo la situación de tu niño está acerca de todas las vacunas, ¿no? Ahora, asegúrate que tengas todas las vacunas que son importantes para tener a tu niño. Kristen. I actually have one jump in. Is there any website that you use and that you would recommend if families want to know what vaccines their child should be getting at which age? Do you recommend the CDC website or another website? Absolutely. For vaccine and vaccine catch-up, I would definitely recommend the CDC. The CDC does come out with a recommended schedule as well as a recommended catch-up schedule that providers do follow. And I think that that would definitely be your best guide in proceeding with your vaccines. I would also add that sometimes just looking at it, it can get overwhelming. So if that does get overwhelming to you, since there's many vaccinations on that page, always feel free to print that and address it with your pediatrician so they can go over that slowly and tell you what would be the best and most educated decision for you to make in terms of vaccines. Thank you for that. I can put the link then to the CDC website in our Facebook chat so everyone can have access to that. Thank you. Thank you. And thank you for allowing me and Monsi to be here today with everyone. And we hope that we could provide information for our community through Reach Out and Read. So thank you, guys. Thank you. All right, now I'm going to let Kristen wrap it up. Dad, do you want to translate that last sentence really quickly, that the CDC website is the best place to go? Yeah. So what Kerry asked is, si hay una información donde tú puedes ir, y encontrar toda esta información que es muy importante. Y ella dice que aquí mismo tenemos la información en la pantalla. So thank you so much, Dr. Cornish and Monsi, for being here tonight. You shared some really valuable information, and I think my favorite takeaway from all of this, aside from the fact that vaccines are perfectly safe and every parent should have their child vaccinated, is that the relationship with the pediatrician. And it's so important to have that open line of communication, and your pediatrician is there for anything and everything, and to just ask questions. And that's such a wonderful takeaway. Absolutely. Thank you. And so as always on the screen, here are some important links, our website, our virtual resources, of course, our Facebook page, which most of you are viewing this on our Facebook page, so you know how to find that. And then if there are any topics you would like us to cover, please shoot Michael an email. His email is on the screen. And again, thank you so, so much to our guests for being here. We truly appreciate everything that you taught us tonight. Thank you guys so much. I appreciate being here. Thank you. Have a wonderful night. And thank you so much for the translation. Have a wonderful night. Good night. Bye. Good night. Okay, Kristen dice que acuérdate que tenemos una cantidad de información en nuestra página de enlace, y que nuestros recursos son increíbles para que tú puedas ir y averiguar toda la información acerca de todo lo que se necesita hacer para entender que los niños tengan una salud mental y salud física que sea muy importante.
All right. And again. Good night. Have a good night.